Compañeros, a ver cómo explico esto, porque realmente Fortnite no sé lo que está haciendo. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y sí, como estaréis viendo por el título, Fortnite literalmente te banea, o por así decirlo, te impide jugar más de 3 horas a Fortnite. Chicos, deciros que, bueno, sí que es verdad que en el título he exagerado un poquito, pero lo que vais a ver a continuación es totalmente cierto y Fortnite lo va a implementar, o de hecho ahorita mismo, güey, creo que ya está en Fortnite, ¿vale? Así que mucho ojo con esto porque lo vais a presenciar en unas horas, vais a jugar vosotros a Fortnite y lo vais a notar porque es que se va a notar 100%, ¿vale, chicos? Pero antes de comentar con todo, recordaros que tenemos un sorteo de skins de la tienda de Fortnite para cualquiera de vosotros. Lo que tenéis que hacer para ganaros una skin gratis de la tienda en vuestra cuenta de Fortnite, tenéis que darle like al vídeo, suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones, compartir el vídeo y seguirme por mi Instagram. Hecho eso, ya cualquiera de vosotros puede llevarse una skin y tardáis menos de un minuto. Así que darle caña. Y chicos, vamos ahora sí que sí con esto, que realmente sé que a muchos de vosotros os ha dejado muy rayado esto, y es que a mí también me ha dejado muy rayado. O sea, en el título literalmente explico y digo que si juegas más de 3 horas a Fortnite, Fortnite deja de recompensarte con XP o deja de, literalmente te impide jugar a su juego. Y es una cosa que realmente algunos lo veréis bien, otros lo veréis mal, otros lo veréis que no tiene sentido, como por ejemplo yo. Pero sí que es verdad que, más o menos, pensándolo por encima, he encontrado algo de sentido a esta locura que está haciendo Fortnite. Así que chicos, si vosotros queréis saber esto, quedaros a ver el vídeo entero porque os va a interesar bastante. Por cierto, chicos, deciros que he subido un vídeo al canal hace unas horas enseñando todo lo que van a meter próximamente en Fortnite, todo lo que han metido con el nuevo parche de hoy y todas las skins filtradas, packs y demás que van a llegar a Fortnite. Así que recomiendo 100% que vayáis al vídeo que he subido hace unas horas, que lo tendréis en el comentario fijado abajo en los comentarios, obviamente. Así que chicos, deciros que si ese vídeo llega a 1000 likes, a lo mejor se me escapa alguna skin gratis para alguno de vosotros, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿vale? Ahora sí que sí, me dejo de enrollar y vamos con esta noticia. Y es que, chicos, sí, efectivamente, Fortnite a partir de hoy, ahorita mismo, güey, bueno, no sé si es hoy, pero dentro de muy pocos días, Fortnite va a meter una opción que si tú juegas más de 3 horas a Fortnite, te van a reducir las ganancias de XP en un 50%. ¿Esto qué significa? Bueno, que si tú estás jugando tranquilamente más de 3 horas a Fortnite, estás viciando ahí tranquilamente un fin de semana, si tú juegas más de 3 horas, por ejemplo, un ejemplo muy fácil, si tú por partida ganas 1000 de XP, cosa que es bastante sencillo, de hecho, pero bueno, un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Si tú por partida ganas 1000 de XP, tú vas a ganar 1000 de XP en todas las partidas que juegues durante 3 horas. Pero si juegas más de 3 horas, la siguiente partida no vas a ganar 1000 de XP, sino que vas a ganar 500 de XP. ¿Por qué? Porque a Fortnite le apetece bajar el porcentaje que ganes de XP a partir de las 3 horas de juego. Sí, chicos, esto cualquier juego no lo haría, ¿no? Porque cualquier juego diría, bueno, pues contra más gente juega mi juego, mejor. Pues no, Fortnite no es de esos. Fortnite, si tú juegas más de 3 horas, en vez de ganar 1000 de XP, vas a ganar 500. Te van a restar el porcentaje de XP que puedes ganar por partida. Muy graciosos, ¿verdad, chicos? Pues todavía no se acaba aquí. Porque si tú juegas más de 5 horas a Fortnite, lo que vas a ganar de XP es un total de 0. 0 de XP por partida. Y ahora mismo esto, pues estaréis pensando que es broma, ¿no? Pues no, no, no es broma. Esto es oficial, ¿vale, chicos? Esto es totalmente oficial. Si tú juegas más de 3 horas a Fortnite, te quitan un 50% de XP por partida, ¿vale? Esto no me malinterpretéis, chicos. Repito, si tú juegas una partida y ganas 1000 de XP, y juegas otra y ganas 1000 de XP, y juegas una más y ganas 1000 de XP, y así durante 3 horas, después de esas 3 horas vas a dejar de ganar 1000 de XP por partida, sino que ganarás 500 de XP, ¿vale? Es decir, que te restan un 50% de ganancias
después de jugar más de 3 horas. Pero si juegas más de 5 horas, vas a ganar 0 de XP, porque a Fortnite le apetece. Si quieres volver a ganar XP, tienes que esperarte 5 horas más para poder jugar a Fortnite, ¿vale? Bastante chill, bastante gracioso eso, una broma bastante graciosa por parte de Fortnite. Pero es que esto, chicos, todavía no acaba aquí. Y es que si pasas las 3 horas, todos los desafíos que hagas después de las 3 horas también te van a dar menos XP, un 50% menos de XP. Así que no hagáis desafíos si jugáis más de 3 horas a Fortnite. Pero que tampoco acaba aquí, y es que si juegas más de 5 horas, aparte de llevarte 0 de XP, una cantidad increíble, aparte de eso, los desafíos van a ser cancelados durante el tiempo que juegues después de las 5 horas y tendrás que esperarte 5 horas más para poder volver a jugar y ganar XP. Increíble, ¿verdad? Por parte de Fortnite. Pues chicos, ahora os voy a dar mi opinión. Para la gente que quería ver esta noticia o ver ¿por qué han hecho esto? Ya lo sabéis, ahora voy con mi opinión. Y es que yo creo que esto lo han hecho por varias razones, ¿vale? La primera razón es muy sencilla. Yo creo que esto lo han hecho para que la gente que pueda jugar menos horas al día tenga la oportunidad de llegar a un mismo nivel que pueda llegar otra persona. A un nivel, me refiero, no un nivel de jugabilidad, sino un nivel, de XP, ¿vale? De jugabilidad, obviamente, tú se podrás seguir jugando las horas que quieras, pero vas a ganar menos XP. La gente que puede jugar menos tiempo al día tendrá la oportunidad de ser el mismo nivel que otra persona que juega 24/7 a Fortnite, ¿vale? Creo que lo han hecho por esa parte. Pero por otra parte, no lo entiendo, porque realmente es un juego el cual la gente, pues, le engancha a jugar, ya sea por el competitivo o ya sea porque se divierten jugando a Fortnite, les entretienen, y otra gente, otra gran parte de la gente lo hace por la XP, por el pase de batalla y por los desafíos. En ese caso, la gente, yo creo que después de las 3 horas va a dejar de jugar una hora o más para poder volver a conseguir XP, cosa que lo veo un poco coñazo, sinceramente, desde mi punto de vista. Ya digo, a lo mejor alguno de vosotros puede jugar muy poco tiempo al día y esto lo ve bien, lo ve equilibrado, y hay otra gente a lo mejor que no. Así que por eso mismo me gustaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. La estaré leyendo, así que déjamela en los comentarios y dime si a ti te parece bien esto que ha hecho Fortnite o si te parece algo un poco extraño. A mí sinceramente me parece algo que no debería haber hecho. A lo mejor lo podrían haber hecho con unas 6-7 horas de juego, no con 3, porque 3 horas de juego en Fortnite se te pasan volando, o sea, se te pasan muy rápido. Así que lo veo bastante extraño por parte de Fortnite. Pero lo que digo, chicos, dejármelo en los comentarios, dejarme vuestra opinión de qué pensáis sobre esto que está haciendo Fortnite. Y por cierto, repito, muy importante, pasaros por el vídeo que he subido hace unas horas y que lo dejaré en el comentario fijado aquí abajo, porque ahí os enseño todas las skins filtradas que se han filtrado obviamente hoy, el día de esta actualización. Y también, chicos, muy importante que veáis el vídeo porque os enseño todo lo que van a meter a Fortnite después de este parche, lo que han metido oculto y demás. Así que, poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Dejar un pedazo de like, chicos. Me despido, un saludo, adiós.